tal? Soy Jesús Zapata en este su programa Gestión Social. El día de hoy tenemos el honor de que esté con nosotros en el programa la abogada Fabiola León Arias. Fabiola, bienvenida. Hola, mucho gusto. Buenas tardes. Buenas tardes. Me tienes sorprendido porque tú, siendo abogada, el día de hoy vienes a hablar de un tema que te voy a pedir, ¿cómo lo relacionas cuando ya tienes en tu actividad profesional como abogada situaciones en las que, de acuerdo con el tema del día de hoy, aplicación mental en tu vida? Te voy a pedir que en su momento nos hables de ello, por favor. Porque aplicación mental es un término novedoso. No sé cuánto tiempo tiene en el ambiente este método, pero es novedoso. Y también que nos platiques de algunas experiencias de la aplicación de este método. Antes de ello, te quiero pedir, me permitas leer una dedicatoria de un libro que me han dedicado. Claro que sí, adelante. Fíjate, este libro está escrito por el maestro Carlos Sánchez Tapia. Sí. Él es maestro en Derecho Fiscal. Sí. El título del libro es El impuesto predial acusatorio en los impuestos sobre adquisición de inmuebles. Un tema muy amplio, sobre todo para los que están muy metidos con la cuestión de adquisición de bienes inmuebles. Y dice la dedicatoria para mí, fíjate nada más, si no es motivante esto, para mi extraordinario amigo, el contador público Jesús Zapata y socio del despacho de fiscal. Tu amistad me da mucho gusto por tu profesionalismo y lealtad. Tu amigo Carlos Sánchez Tapia. Fíjate, espero que de aquí también pudiéramos extraer algo en relación a la aplicación mental. Hay muchísimo. Hay mucho, ¿verdad? Sí, esas palabras tienen un gran significado. Sí. Oye, Fabiola, platícanos. Tú eres abogada. ¿De dónde eres egresada como abogada? Soy egresada de la Universidad Anáhuac del Norte. Ah, ¿dónde está? ¿Dónde está la Anáhuac del Norte? En Tecamachalco. Sí. Porque está también entonces la otra, que es la del sur, ¿verdad? Exactamente, sí. Más o menos acá por el periférico, sí. Ese es... Uh-huh. Sí, porque en la del norte, en la del norte es más bien camino a Santa hacia Fe, ¿verdad? Toluca, hacia sí, a Santa Fe, sí. Bueno, qué bueno que me haces esta mención, porque mi hermano Alejandro, César Alejandro Zapata Arce, él hizo el doctorado ahí, de leyes, porque él es abogado, y lo hizo precisamente, y ahorita me hiciste pensar. Asocié el hecho de que estuve ahí mi hermano, ¿no? Uh-huh. No, y además una experiencia increíble que tuvo, de veras. Sí, es una universidad hermosa, la gente, los maestros, sí. Es el grupo con el que convives, con el que puedes hacer grandes amistades. Sí, y cada vez tiene más apoyo al estudiante, tiene mucha... Uy, te felicito, te felicito. Muchas gracias. Muy bien. Así que eres egresada de la Universidad de Anáhuac del Norte. Uh-huh. Muy bien. Y te quiero preguntar, ¿cómo lograste? ¿Qué fue lo que te llevó a tener una certificación de la Secretaría de Educación Pública como maestra en el método de aplicación mental? Porque aquí está la certificación. Sí, así es. Ese es el documento oficial de la Secretaría de Educación Pública que avala esta maestría que tú tienes. Uh-huh, así es, exactamente. Platícanos, ¿cómo llegaste a esto? Porque me llama mucho la atención que llegaste al Instituto Método Aplicación Mental. Es toda una historia. Así es, eso sucedió hace 6 años. Ah. Pero en realidad yo ya lo había pensado desde antes. Yo buscaba, tenía preguntas, buscaba respuestas, buscaba una guía, un maestro, y llegó en el mejor momento para mí. Qué bien. Que fue la maestra Lucy Luna Mora, que ella también tomó clases con los fundadores del Instituto de Método de Aplicación Mental, que son el doctor Juan del Río Huidobro, ¿sí? Y la maestra Raquel Hall del Río. Ellos son los fundadores de este método. Estamos hablando que el doctor, sí. Voy a regresar un poquito a la hoja, el doctor fue médico ginecólogo, tuvo varias especialidades, y él fue el que creó todo este método, sistema, que se imparte actualmente en un tiempo de 2 años, con 3 libros.
Él inicia esto pues en 1900, déjame ver si estoy, en 1972 empiezan los estudios a través de este. Ah, estuvo en Aurora, Illinois. Uh-huh. Él estudió unas maestrías de escatología en 1972 a 84. Claro. Y después vino a México. Y aquí funda el instituto y crea todo, escribe los libros, tiene 8 libros, bueno, el doctor ya falleció. Quien dirige o lidere actualmente el instituto es la maestra, su esposa, es maestra Raquel Hall del Río. ¿Raquel Hall? Hall del Río, que le mando muchos abrazos y muchísimos besos. Es una persona muy amorosa, tiene mucha luz. Y siempre tiene muy bonitas palabras para todas las personas que nos acercamos a ella. Fíjate, aquí estoy viendo su firma, claro. Sí. Ah, muy bien. Oye, desde este momento, por favor, te pido que le digas a la maestra que nos haría muchísimo gusto que viniera aquí al programa. Claro que sí, yo se lo comento y probablemente nos está escuchando porque, ¿saben? Les platiqué que íbamos a estar aquí contigo. Hace un minuto hablábamos de que nada en la vida es casual. Cuando vi a Aurora, Illinois, o Illinois, lógicamente lo sentí en mi alma, en mi espíritu, porque mi hermano Mario vive en Aurora. Fíjate nada más. Sí. Por eso me impactó. Sí. Nada en la vida es casual, Fabiola. Sí, hay muchas cosas. En realidad todo está unido en energía, en pensamiento, en ideas. Pareciera que ahorita menciono Illinois, pero tal vez al rato tú estás pensando, o desde antes tú estabas pensando en tu hermano y por eso se relaciona. No, o sea, podría suceder de muchas tantas formas. Tantas cosas, ¿verdad? Sí, que no sabemos de la mente. Aparentemente no, pero esta materia se llama ciencia de la vida y te explica por qué suceden esas cosas. Ah. Te explica por qué. A ver. Así que primero conociste. ¿Cómo te enteraste de los libros? Con mi maestra Lucy. También le mando un abrazo así muy fuerte, tanto cariño, mucho. Mira, es que este tema de que nada en la vida es casual. Uh-huh. Yo me pregunto desde acá afuera, ¿cómo se te dieron todas estas cosas en la vida? Tú que buscabas una respuesta y de repente aparece Lucy Luna Mora. Sí, yo sabía que tenía una fuerza, un poder, un algo. A veces yo le llamaba don porque no lo podía entender. Y en algún momento pedí que alguien me iluminara o me guiara o me enseñara de qué se trataba esto. Porque a veces las cosas me salían bien, porque a veces me salían mal, porque no entendía que es como tener un automóvil y que nadie te enseña a manejarlo. Entonces claro, ahí te lo dan y pues a ver. A ver. ¿No? A ver, si no lo sé, si le pones hacia adelante, pues que bueno, ahí vas despacito, pero si le pisas para atrás, quieres ir para adelante, claro. Te vas para atrás, más o menos así se trata. Entonces, ¿pero cómo la conociste? ¿Cuál fue el instante que se dio de encuentro con ella? Un conocido, un arquitecto, Filiberto Aire, estaba platicando con él y le decía que yo tenía muy mala memoria y que estaba tomando un té para mejorar la memoria. Y le estaba platicando, ¿no? Que 6 almendras, que 8 pasas, que me lo dijo. Y entonces así se empezó a reír así de mí. Lo que me dice es que no es el té, Fabiola. Yo como que no es el té. O sea, me lo recomendó la señora que tiene tantos años y muy buena memoria. No es el té, Fabiola, me dice, es tu mente, que cree que el té te va a ayudar. Claro. Ajá. Claro, tiene sentido. Y es lo mismo, le dije, a ver, ¿de qué me estás hablando? Sí, mira, y le digo, ¿y cómo sabes eso? Si yo sé que es el té. No, mira, yo estoy tomando unos cursos con la maestra Luz y te invito. Y dije, esto es lo que estoy buscando. Claro, a tomar mis clases con ella, dije, esto es lo que estoy buscando. Y la verdad, he encontrado muchas satisfacciones con mis alumnos. Actualmente tengo 2 años dando clases. ¿En dónde? Y en la colonia Roma, en Álvaro Obregón 284, del lado del Parque México. Es hipódromo, Roma hipódromo. Sí, entonces, ¿y podemos con eso? Sí, tengo varios alumnos y es una satisfacción enorme ver cómo ellos... Es que tienes un problema, es que me quedé pensando, es que Álvaro Obregón, uno lo ubica de Insurgentes a Cuauhtémoc, pero sí, no. Continúa hacia el lado poniente, claro. Exactamente, es del otro lado. Sí. ¿Es Álvaro Obregón? Álvaro Obregón. Sí. 284. Sí. Cuarto piso. Cuarto piso.
Muy bien. Eso es muy cerca de Insurgentes. Sí. Perfecto. Sí, busqué una zona céntrica, algo, porque mis alumnos vienen de distintas partes de la ciudad, entonces ubiqué un lugar. Estás dando estas clases porque además con tu certificación, uh-huh. Vamos, esto te avala en cuanto a tus conocimientos. ¿Puedo dar el promedio de tus calificaciones? ¿Puedo o no puedo? Puedes, sí. 8.6 de promedio. Sí. Mira, cuando yo veo estas calificaciones, pienso en que estos estudios los hiciste siendo abogada, mamá, uh-huh, ¿qué más? Maestra, o sea... Uh-huh. Te diste tiempo para hacer esos estudios. Uh-huh, sí. Yo tengo una hija, Patty, mi hija mayor, Patricia Patty. Porque, lógicamente, se casó, entonces dejó de estudiar en la universidad. Después de 21 años, Fabiola, ha regresado a estudiar y veo los esfuerzos que hace mi hija con ese sistema de ir una vez a la semana a clases a la universidad. Exactamente. Con muchas tareas, con mucha lectura. Es un reto la responsabilidad. Uh-huh. Y entonces cuando yo veo calificaciones así, vamos, en tu contexto digo, qué bien. Sí, ¿sabes qué más que la calificación como número? Yo lo veo en resultados en mi vida. Yo veo, yo no lo evalúo con, bueno, el sistema lo tiene que valorar. Claro, sí, pero sí. Pero yo lo veo en mis resultados, en lo que me sucede a cada momento, en todos los días de mi vida, en las mejoras que veo que tienen mis estudiantes, mis alumnos, han manifestado cosas fabulosas. Sí. Y en realidad quien ha logrado esos buenos resultados son ellos, con el trabajo constante, siendo persistentes y razonando correctamente las ideas que les transmito. Mira, permíteme leer. Claro que sí. Por lo menos el título de los tres módulos que aquí aparecen, uh-huh, en tu certificado. Sí. Primer módulo, el poder del pensamiento. Uh-huh. ¿Cómo ves el poder del pensamiento? Mira, Algo nos pasa a los seres humanos, que no nos damos tiempo para investigar, para aprender de estos grandes temas. Segundo módulo, el pensamiento del bien. Y luego el tercer módulo, aplicación, tu verdadera sabiduría. Exactamente. Qué interesante. Que son prácticamente los libros, mira. Ah, muy bien. El pensamiento del bien. El pensamiento del bien. Aplicación, tu verdadera sabiduría. Y me hablabas de el poder del pensamiento. El poder del pensamiento. Son los libros que tomamos como guías para el estudio de esta materia. Este es 1, 2 y 3. Sí, sí. En un lapso de 2 años. Yo al terminar de dar clases a mis alumnos también los llevo a certificar a través de un examen y una tesina que se elabora, también los puedo certificar como maestros. ¿Dónde se adquieren estos libros? En el Instituto Método de Aplicación Mental. ¿Y dónde está el instituto? Ubicación. Sí, claro. Dice, es Hacienda de Peñuelas. Sí. Número 6. Sí. Colonia Floresta, Coyoacán. ¿Flores? Floresta. Ah, Floresta. Sí, Coyoacán. ¿Por dónde queda? Sí, ubícame más o menos. Canal, por Avenida del Hueso y... Para el lado de... Sí, Tasqueña. Sí. Hacia Villacoapa, por aquel rumbo. Sí. Ah, sí, muy bien. El código postal. Código postal. 14310. ¿Y teléfono, si es importante? En el Distrito Federal, el teléfono es el 5678. Sí. 5226. Y también por internet, también se pueden adquirir por medio de la página. También ya hay clases en línea. Hay clases presenciales, así como yo imparto mi clase en un aula con un pizarrón. Y también hay clases ya por internet, te inscribes. ¿Cuál es la página? La página es www.aplicacionmental.mx. Ah, muy bien. Perfectamente. Entonces, ahí también hay mucha información. Si tú le pones aplicación mental, sale la historia, el tema, los libros. Hay muchos CDs también que ha grabado la maestra Coco. Muy bien. Me parece que son 8
Mira, estos son los libros, este son los temas de los libros, son varios, pero los principales en cuanto para formarse como maestro, sí, son estos tres. Uh-huh. Excelente. Tiene otros, mira, estos son unos más. Qué buena tarea hiciste, ¿eh? Mira, ¿no? Aquí armada con todos estos libros. ¿Cuáles son? Pues son es Ser tu propia causa, El gran secreto, Tu éxito, Ser feliz. Sánate a ti mismo. Claro, uh-huh. claro. Oye, Fabiola, aquí tengo en mis manos el libro El pensamiento del bien. Pero además estoy viendo que en la contraportada está Jesús Chucho Ramírez, director técnico de la Selección Nacional Sub-17. Platícanos esta historia, por favor. Con muchísimo gusto, claro que sí. Fue en el año 2005, dice, cuando los jóvenes... Sí, claro. La Selección Mexicana... No. Ganaron el campeonato. Sí. Y fueron entrenados mentalmente hablando por la maestra Coco del Río. Entonces ella fue la que los llevó, los encaminó. Lógico, el esfuerzo lo hicieron ellos. Claro. El esfuerzo de alinearse, sujetarse a las rutinas, alimento, entrenamiento, todo eso. Pero los apoyó muchísimo la actitud mental. La idea, les sembró la idea de ganar, de sentirse ganadores. Claro. Uh-huh. Mira, en Estados Unidos, Dennis Waitley, uh-huh, tú lo tienes presente, él fue un guía de los atletas, de los seleccionados olímpicos de Estados Unidos, uh-huh, y ganaron un número de medallas impresionante. Y entonces es increíble que el poder de la mente hizo que ellos de veras se imaginaran, se visualizaran ganando, compitiendo, alcanzando las mejores marcas, y luego cuando se vieron en las pistas o en las áreas de competencia, lo llevaron a cabo. Sí. Así que Coco fue entonces la facilitadora de la aplicación mental con los, uh-huh, con los jugadores de la sub 17, la sub 17 al campeonato y ganar. No solo llevar, sino llevar. Y fíjate, bueno, lástima que ya se nos olvidó un poco eso, uh-huh, pero valdría la pena, inclusive, si nos llegamos a encontrar a alguno de los chicos, bueno, ya no son tan chicos ahorita, uh-huh, ya tienen un poquito más de edad, pero quisieran venir a platicar su historia, ellos personalmente, que nos digan, es que yo aprendí esto con la maestra Coco, sí, y lo hice. Ellos tomaron el curso y un mes antes del último partido fue intensivo estar con ellos trabajando, hacer meditaciones, visualizaciones, hacerlos sentir, porque no solo es pensar, también hay mucho que ver en la emoción, en la forma en la que lo expresas. Todo es integral y es todo un método, no es nada más te lo imaginas y ya se hacen. Sí, claro. Lleva todo un eso, procedimiento. Es verdad. Mira, aquí se está hablando de algo muy, muy importante. El esfuerzo que se requiere, uh-huh, para llegar a ser campeón no es de gratis. Seguramente hubo mucho dolor, hubo mucho sufrimiento. No, se tiene que disfrutar. Eso es lo mejor, que lo disfrutas. ¿En serio? Sí, exactamente. Sí. Hay esfuerzo. Implica resistencia, insistencia, persistencia. Pero se tiene que hacer con amor. Pero no es para sufrir. Con amor, no. La clave de todo esto es que lo que hagas lo disfrutes. Lo hagas con amor y lo transmitas. Esa vibración de amor, de gusto, de gozo. Y entonces ese es el éxito. Si tú estás haciendo algo que te está pesando, que no te gusta, es como si estuvieras cargando una piedra y no te deja avanzar. Claro. Pero si tú lo haces con ánimo, con alegría, sabes que es para tu bien, que para eso es lo que quieres desarrollar y bueno, sobre todo en el amor y en el bien, si sabes que eso es lo correcto, se hace muy sencillo. Muy bien. O parece muy sencillo. Quiero pedirles que si nos están viendo y quieren comentar algo o preguntarle algo a Fabiola, acuérdense que tenemos el chat. Ojalá se animen a escribirnos, nos dará mucho gusto. Oye, Fabiola, como abogada, a ver, bien, ¿cómo logras aplicar, ahora sí, el método de aplicación mental, sí, a tu actividad profesional?
Sí, pues platico con mis clientes, les explico que mucho depende de lo que ellos están pensando. Si piensan que están bien, que están equivocados, que van a ganar o que van a perder, si confían en mí como su abogado o si no confían, todo eso es muy importante. Les explico, les hago preguntas y tomo en cuenta sus intereses y a lo que quieren llegar. Porque a veces uno como abogado arma una estrategia y lo que quiere es ganar el asunto. Pero el cliente sí. A veces tiene, es que yo nada más quiero que me reconozca, ¿no? Y uno como abogado se enfoca en todo el tema legal. Entonces lo que hago es lo personalizo, platico con ellos, les doy líneas de pensamiento. Las líneas de pensamiento son ideas para procesar, que para estar sostener este asunto en el bien que se desarrolle en el canal. Dependiendo, es que tendría que ser muy específico. Claro. Oye, sí. ¿Y qué en qué materias estás? ¿En derecho civil? Sí, estoy en derecho civil, familiar, mercantil. ¿En esos tres? Sí, y ocasionalmente penal. Sí, ocasionalmente, ya cuando es muy sí, pero me gusta más civil y mercantil, familiar. Que es divorcios o pensión alimenticia. Un tema muy difícil, la cuestión de la patria potestad. Son dramas luego familiares muy fuertes, muy fuertes. Bueno. Me llama la atención porque es la primera vez que yo escucho que una abogada como tú piense de esta manera. Como tú dices, hablo con mis clientes, pero antes de todo el proceso de carácter legal, hay una parte muy importante que es el pensamiento de tu cliente. Sí, exactamente. Cómo piensan, qué sienten, sí. Qué quieren. Sí, porque uno como abogado lo enfoca a la parte jurídica, sí, a la parte legal, sí. Normalmente, sí. Sí, entonces sí. Les pregunto, ¿qué quieres? Y ya, dependiendo, me dices que yo quiero quedarme con el niño, o yo quiero que nada más, o no quiero nada más, es distinto el caso. Pero, claro, claro. Pero en eso nos enfocamos la atención en ese resultado, y eso es lo que normalmente obtenemos, casi siempre, con mucho éxito. Ahora, aplicación mental en tu vida. ¿Tú lo haces? Constantemente, sí. ¿Todos los días? Todo el tiempo. Ya forma parte de mí. Ya deja de ser una materia que acomodar química o biología, sino ya es parte de mí cada instante. Es una forma de ser. A ver, para los que no hemos estudiado este método, esta manera de ser... Sí, así es. Porque es una herramienta importante para el ser humano. ¿Cómo empezamos? A ver, aquí ya tienes un principiante. ¿Cómo instruyeme, empezamos? ¿Cómo empiezo? ¿Cómo podemos empezar? Cualquiera que se interese. Pues, en mi caso, ha sido un cambio. Y no solo un cambio de vida, sino mejorar mi vida. Mi experiencias siempre son para mejor. Siempre disfruto cada momento, cada segundo. Estoy consciente de mi presente. Entiendo a las personas porque primero me entiendo a mí. Me he logrado a través de todo esto amarme a mí. Entonces, si me amo, puedo amar a las otras personas. Antes esperaba que aquel o aquella me amara, que me quisiera, y uno sufre, no me quiere, no me ama, no. Primero me amo, entonces cuando logro amarme, ya no necesito que nadie más lo haga. Y en ese momento, en ese instante, sucede que como estás irradiando amor hacia mí, ese instante empiezas a recibir tantas muestras de afecto de distintos tipos, personas y situaciones. Mira, Fabiola, en esa ciudad necesitamos este tipo de enseñanzas, totalmente. Así yo les digo a mis alumnos que yo vivo en una ciudad distinta a la que ellos viven, porque bueno, yo ya viví en la que ellos estuvieron hace... Claro, es verdad, sí. ¿Y tú vives ahora en una ciudad? Sí, parece que es otra ciudad. La percibo de otra manera, muy, claro. muy bonita. Qué interesante.
como lectura, si vamos, si yo quiero empezar a leer alguno de estos libros, ¿con cuál me sugerirías que empezar? ¿Cuál de ellos? Todos son muy interesantes, todos tienen muchas cosas que compartir. Me hablabas hace rato de salud, por ejemplo. Sí. Por ejemplo, sí. Se enfoca en muchos temas, puede ser la economía, la salud. Este es un curso que me estaban invitando. ¿Tú estás invitando? A mí me invitaron. Ah, te invitaron. Mira, yo tengo 68 años de edad y recientemente tuve 2 operaciones de hernia inguinal. Y entonces yo sí necesito desarrollar mi mente para ayudar a mi cuerpo a que se restablezca. Entonces, esa es una buena sugerencia para mí en este instante. Sánate a ti mismo. Ayuda a sanar tu enfermedad con tu pensamiento. A manifestar la salud. Yo le diría a manifestar la salud. La salud, la juventud, la alegría, te voy a compartir la opinión de la aplicación tal como la han de estos fundadores, los autores. Sí. Dice, es un estudio integral de la mente. ¿Cómo funciona tu mente? ¿Cómo haces esos procesos de razonamiento? Sí. De adentro hacia afuera, de afuera hacia adentro. ¿Y cómo se integra con los sentidos, la vista, el olfato? ¿Y cómo lo integra para hacer un proceso de raciocinio? Sí. Dice, para lograr el conocimiento de sí mismo. Lo que te decía, esto, uno pretende conocer, entender a los demás, pero nos entendemos a nosotros. Me entiendo, sé que estoy sintiendo, soy consciente de mis pensamientos, sé que estoy pensando en este momento. A partir de que empiezas a tomar este curso, tienes que ser muy cuidadoso de lo que piensas y de lo que hablas y sentir las emociones, entenderlas. Espérame. A ver, desde que te levantas hasta que, vamos, ya te acuestas para dormir, ¿mantienes en tu mente vivos esos pensamientos de aplicación mental? Sí, en cuanto abro los ojos digo, gracias. Gracias porque estoy aquí, porque me puedo ver, me puedo sentir, y ya empiezo a recorrer mi familia, mi hijo, y me abro todas las bendiciones que mi mente tiene preparadas para mí. Las recibo, soy un canal de bien, soy una fuerza de bien en este asunto, empiezo a pensar en mi día, la línea de pensamiento que siempre les doy a mis estudiantes, la primera línea que les doy es amor, armonía. Amor, armonía. Para equilibrar estos malos pensamientos son originarios por, se originan por creencias, costumbres, las ideas como piensa mal y acertarás. Ese tipo de cosas te da el mismo resultado, piensa bien y acertarás. Es exactamente lo mismo. Sin embargo, te lleva para lo más difundido es piensa mal y acertarás. Exactamente. No decimos piensa bien y acertarás. No, pero tiene la misma fuerza, el mismo. Si dices piensa bien y acertarás, tiene nada más que te lleva para caminos distintos. Sí, claro. El pensamiento del bien. Así es. Cosas como si caminas descalzo te vas a enfermar. Ese tipo son creencias. Que vamos adoptando y vamos haciendo propias, y eso es lo que nos va generando o acarreando consecuencias que no queremos, pero como la tenemos muy arraigadas. Entonces aquí vine a desaprender muchas de las ideas o teorías que pues mi abuelita, mi mamá, mis maestros también me habían enseñado. Claro. Te sigo diciendo. Sí, por favor, sí, por favor. Dice, para lograr el conocimiento de sí mismo, conocer la importancia del pensamiento, porque no solo es la mente, o sea, en la mente es el espacio donde llegan los pensamientos, donde constantemente están llegando, déjame ver, por aquí tengo la cantidad, mira, dice 21 por 60,
Dice, a partir de registros de un encefalograma se ha calculado que tenemos 21 pensamientos por segundo. Entonces, 21 por 60 son 1200 pensamientos por minuto. 1260 pensamientos por minuto por 60 son 75600 pensamientos por hora. Por hora. 75600 por 24 horas da un total de 1,814,400 pensamientos por día. Mira. Aquí, ¿de cuántos somos conscientes de estos? No, 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 de muy pocos. Cuando los pensamientos son negativos, son malosos, se crea un mundo espantoso. No saben qué sucede. Sí, es de desarmonía y eso también tiene consecuencias. Tiene malos resultados. Claro. Hay muchos. Los resultados que no es agradable. Mira, tenía yo así en el metrobús y entró una señora, tengo derecho a la primera sección por ser de la tercera edad, pero cuando entró una señora que también se amienda como los hombres, hubo una señora que no alcanzó, por tanto se hacia atrás, si no, la puerta la hubiera prensado. Bueno. Y luego ya me acomodé y una señora pues traía su bolsa y hace un movimiento y me volteo y me dice, disculpe señor. Le dije, no señora, más bien yo estoy vanos viendo de yo no molestar su espacio. gracias señor. Me gustaría que lo anotaras. Me dijiste que te podía hablar de tu verdad. Sí, claro, por supuesto. Así como dijiste, yo no molestar su espacio. Sí. Yo no quiero molestar su espacio. Ajá. Sí. Bueno, y sonrió y empezamos a platicar. Uh-huh. Y empezamos a hablar una serie de cosas. De un empujón con su bolsa. Primero la educación de ella decir, disculpe. No, señora, por favor. Uh-huh. No, está hablándose con un caballero, ¿no? Fíjate. Todo esto que pasa en la vida diaria, ¿cuántas veces nos sucede que tenemos una de incomodidad con muchas personas? Uh-huh. A veces por una mirada, a veces por quien llega o quien se acerca. Estamos a la defensiva. Parece que es el otro, parece que es el que me hizo enojar. Sí. Aquella, sí. ¿No? Es uno. Es uno, ¿verdad? Elige, en este caso yo ya elijo estar bien y cuando sí me llega a enojar, lo hago, o sea, sé por qué me enojo y lo razono, lo entiendo, lo proceso y lo cambio a una mejor experiencia. Ya no me dejo llevar por el enojo y las consecuencias que eso implica. Pero te invito a que le quites las palabras cortas, las de una sílaba. A ver, dice, yo quiero molestar su espacio. Es quito, ¿cuál es quito? Es no. ¿Sí? No. ¿Sí? Porque quería, quiero montar su espacio. Eso es lo que estás, en esto es poniendo tu atención. Ah, y entonces donde pones la atención, claro, es a donde va el resultado. Entonces mi pensamiento podría ser otro, ¿no? Sí, exactamente. ¿Cuál podría ser? En realidad, ¿qué le querías decir? Vamos, yo que sea bien, vamos, que se sintiera bien. Yo quiero que usted esté a gusto, que es tenga su... Eso, quiero que usted esté a gusto. Ajá, fíjate, sí es cierto. Quiero que usted esté a gusto. Uh-huh. Mira, cómo cambia el sentido mismo de las cosas. No, pero mismo, no. Pero la manera de decirlo, estás poniendo atención en lo que no quieres. Y la manera de decirlo, en la atención en lo que sí quieres. Entonces, cuando pones tu atención en lo que no quieres, consigues esto. Claro. Como el piensa mal y acertarás, o piensa bien y acertarás. Si pones tu atención en lo que y lo expresas de la manera adecuada, o si quiero que usted esté a gusto. No. Sí, fíjate, si yo se lo hubiera dicho así, unas palabras. ¿Cómo se siente? Ay, señora, ay, señor. Ya nacido. Qué gentil. No sé qué hubiera dicho la señora. Pero es el que lo dice. Ah, qué interesante. Ahí estás mirando. Y la persona lo vive. Sí. Ajá. ¿Cuánta razón tienes?
Y entonces, por eso digo que estoy aprendiendo a los 18 años. Entonces, a mí nada más de aprender esto. Mi maestra tiene más de 25 años dando la clase. Y, ¿Lucy? Sí, y veo que también se hace. Seguimos aprendiendo y yo aprendo con mis alumnos y esto del diario, de estar trabajando. Es como bañarse, todos los días te bañas, todos los días te lavas los dientes. Igual, sí. Todos los días hay que lavar sus pensamientos. Y hay que trabajar en eso, ya es una actividad. Cuando ella da alguna charla, alguna plática, alguna conferencia, ¿qué espíritu se siente en el ambiente? ¿Qué ánimo se siente? Ah, de gozo, de alegría, de júbilo. O sea, con mi maestra Lucy sales, son distintas. Con Lucy sales reflexionando, sales pensando, tienes razón, ¿cómo no me di cuenta? Que sí. Lo tenía yo aquí. Sí. Así sale uno con la clase de Lucy. Pero de las clases de la maestra Coco, llena de gozo, es algo indescriptible. Cuando ella entra a un salón, todo se ilumina y todo. Es una persona llena de amor y que da y que recibe mucho amor. Una pregunta. Todo el tiempo. Coco tiene este talento, este don. Así es. De sanar. Es que no es sanar. Nosotros no sanamos a las personas. Nosotros, yo soy una maestra, Coco también es una maestra. Yo no te puedo sanar a ti, te puedo guiar como maestro, te puedo orientar, te puedo dirigir. Y el trabajo y el resultado lo haces tú. Me recuerda a la frase que dijo Jesús a Lázaro, el que te salvó fue tu fe, ¿no? Algo así. Sí, es cierto, es verdad, sí. O sea, no fue él, fue la fe, en este caso el conocimiento, el raciocinio, porque esto te lleva no nada más a que ya, porque creas lo que estás leyendo, te vas a curar, ¿no? El proceso es razonarlo. En cuanto lo razonas y lo concluyes correctamente, tu resultado es el perfecto, el bien y lo que sí quieres. O sea, entonces mi trabajo, mi misión como maestra es guiarte para que lleves a cabo un buen razonamiento, como el que acabamos de hacer. Sí, ahorita. sí, claro. Entonces, claro. Yo siempre les digo, no me crean nada de lo que les digo. Compruébalo. Pregunta. Saca todas tus dudas. Mira, lo voy a aplicar. Ajá, sí, quiero sí. Que usted esté a gusto. Creo que me gustó más la frase, Me gustó más la frase. Más, tiene más melodía, más. Tiene otro sentido. Así es. Qué interesante. Decíamos aquí, mira, dice. Es el regreso al principio. Es un estudio integral en la mente para lograr el conocimiento de sí mismo. Conocer la importancia del pensamiento. Claro. Y fundamentarlo razonadamente, por eso hablaba de que te llevo a través de un razonamiento, comparándolo con, en lo correcto, comparamos con la verdad, si lo que estás pensando es adecuado a la verdad y viene un procedimiento, un método para corregir errores, para el logro de metas y objetivos. Dice, fundamentarlo razonadamente en lo correcto, el bien. Sí. Para que mediante la aplicación práctica, por eso se llama aplicación mental, para que lo apliques, no nada más que tengas conocimiento, sino que constantemente lo estés trabajando también día al día, en el aquí y ahora. No es ni ayer ni mañana, es en este momento. Pues ahorita hiciste un ejercicio, más bien, me pusiste a hacer un ejercicio que además se hizo tan práctico y tan sencillo, pero. ¿Qué cambio así con es. Las palabras? Es que es todo un proceso, es el deseo, el pensamiento. Cuando alineas tu pensamiento, tu emoción, lo que estás sintiendo, tienes confianza, seguridad, amor, bienestar, y lo que hablas, la manera adecuada a lo que estás, eso es la armonía. Ya. Sí, y muchas, Mira, tengo un nieto de 7 años. Y aquí les comentaba en el programa, en Inglaterra se han hecho estudios en los que han descubierto que los niños de ahora son 15% más inteligentes que las generaciones anteriores. Uh-huh. Es un reto para los papás. Niños más inteligentes que están, nos pueden estar escuchando niños pequeños como mi nieto Vic, y te aseguro
que va a dar alguna opinión de lo que estamos hablando. Estoy seguro que lo hace. Sí, tengo alumno de 16 años. Tengo... ¿De qué edad? De 16 años. Bueno, mi nieto tiene 7. Sí. ¿A qué voy? Este método de aplicación mental, ¿desde qué edad tú has, vamos, lo has hecho? ¿Qué experiencia tienes? ¿Desde qué edades o hasta qué edad? Desde siempre de manera empírica. Y allá como un estudio desde los 32 años. Y entre antes y después de aplicación mental en tu vida, uh-huh, ¿notas algún cambio importante en tu vida? Sí, resuelvo más rápido, genero, manifiesto cada vez más rápido. Es como ir al gimnasio, practica, entre más practicas, más rápido tienes resultados. Como lo del coche que te platicabas. Sí, 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 claro, claro. Sí, porque estamos aquí en una zona de parquímetros, uh-huh, que si... si pasan, los vamos, porque van juntos. Sí. Va el de los parquímetros y va un policía. Sí. Un agente de tránsito que es el que levanta infracciones. Son los dos. Te empiezan a suceder cosas fabulosas, hermosas, como desde muy pequeñitas, como encontrar el lugar aquí. Claro, afuera. Claro. Estoy aquí en la puerta. Así es. Pero además pasaron efectivamente. Pasó el policía con en lo que fui a pagar. Exactamente. El y no se detuvieron, no tienes razón, yo estaba ahí. Sí, porque vamos. Yo camino estoy en el bien, estoy armonizada. Entonces me suceden cosas buenas. Claro. También me desarmonizo, o sea, también, no creas que ya uno queda exento, no, también en ocasiones me desarmonizo, pero ya la experiencia la vivo de una manera distinta. Claro, uh-huh, claro. Uh-huh. Y sé qué hacer, sé cómo trabajar. Y cuando de repente no sé qué hacer, bueno, voy con mi maestra. ¿Sabe? Maestra. Sí. Fíjate, te lo digo de mi nieto Vic, porque es mi nieto más pequeño. Uh-huh. Y yo quisiera poder hacer algo mejor. Porque son niños que no son... Vamos a decir que siempre dice sí. Ay. No son... Sí, el no son, no me vas a dar ninguna idea. ¿Qué son? se me fue ahorita la palabra. Bueno, la cuestión es que los niños ahora rebaten. Ya no es tan fácil, tienen sus propias ideas. Y de repente uno de adulto lo sacan de equilibrio. Sí, sí, sí. Por eso me interesa mucho, te hice la pregunta, de esta aplicación. Por ejemplo, para mi nieto Vic, yo quiero aprender... ¿Cómo poder manejar esta parte de mental? Así es. Pero hay que practicar y hay que aprender. Yo lo hago con mi bebé desde antes de nacer, siempre, del embarazo, el momento en que nació. Y ¿qué hacías? Pues sentirme bien, disfrutarlo, amarlo, de generarlo con amor, saber que soy mente, que estaba creando una mente. Y cuando estabas embarazada. Sí, sí. Y cuando nació el certificado, te voy a contar una anécdota, actualmente califica. Les ponen una evaluación al nacer, sí, y lo calificaron con 10. ¿El pediatra lo calificó con 10? Sí, los pediatras. ¿Cómo se llama? Es una evaluación, no tengo el nombre en este momento, pero sí, los más pediatras, he cambiado dos o tres veces de pediatra. Cuando ven el me dicen, no, se equivocó, eso no existe, el 10 no existe. Ya no le digo, yo sé que los niños son perfectos, somos, los seres humanos somos perfectos. Entonces yo manifesté una persona en su nacimiento perfecto y así. Que lo que te decía, no necesitamos números, yo sé que tú eres un ser bueno, perfecto, y contacto con esa parte de ti, porque yo me reconozco así, y también a las personas que están aquí les reconozco así. Sí, sí, sí. Y entonces es más sencillo contactar con esa parte de las personas, y entonces la consecuencia es que te empiezan a suceder cosas más bonitas. Claro, claro. Uh-huh. Mira, una forma es de que haya quienes se interesen y vayan a estudiar contigo. Uh-huh. Es un método que no hay edad para estudiar. No hay edad. En el instituto ya están elaborando los libros para niños, para jovencitos. Todavía no sé si no le he preguntado al director, que es Alberto del Río. Sí. No le he preguntado si ya están esos libros, pero yo sabía que ya están. Alberto del Río es hijo del doctor. Alberto del Río es el director del instituto y él es el que está viendo el proyecto para. Él es hijo de Coco y del maestro, del doctor.
En paz descanse. De Juan del Río Huidobro. Entonces están elaborando los libros para niños y para adolescentes. Muy bien, muy bien. Porque esto está enfocado en adultos, esta lectura. Sí. Y yo la recomiendo con un maestro, porque yo te la puedo dar como lectura y la vas a entender y la vas a... Te va a gustar, te va a parecer amena. Sí, pero un guía pero siempre es... verla con un maestro es distinto. Claro, es un facilitador. Lo veo con mis alumnos. Sí, veo que si lo leen por su cuenta lo entienden de una manera y cuando lo platicamos en clase... los veo como en un despertar, en un entendimiento. Eso era. Claro. Y esa sensación además es muy bonita. Ay, te transmití algo. Sí. Mira, esto me lleva a pensar en el método educativo que tenemos en México. Un método enfocado a la memorización y no al raciocinio, como lo plantea en este libro. Y solamente he leído un párrafo. Sí, todavía no vamos en la mitad, ¿no? Fíjate. Pero es verdad. O sea, razonar es otra cosa, memorizar es otra. Y estamos más acostumbrados, porque así fuimos enseñados, a memorizar. Y los exámenes son de memoria. ¿Qué recuerdas? Te voy a preguntar sobre lo que aprendiste y memorizaste, no cuánto razonaste. Es el método que tenemos. También aquí, o sea, es que es importante memorizar. También sí, claro que sí. Pero la otra parte no está desarrollada como aquí lo plantean en los maestros. El maestro, el doctor. Juan del Río. Dice, fundamentarlo razonadamente en lo correcto, el bien, para que mediante la aplicación práctica se obtengan los buenos resultados en la vida, salud, abundancia y felicidad. Ándale, resultados en la vida. Experiencias, manifestaciones, objetivar el pensamiento, ese tipo de ideas. Salud, abundancia, dinero, todo eso tiene que ver. Sí. No porque vaya a caer las cosas del cielo, vamos, no, nada más así. No es eso. No, también hay que, es pensando, haciendo, es como dice, pensando, diciendo y haciendo. Sí, claro. Sí, pensando, diciendo y haciendo, es verdad. Pues estoy sorprendido, como te dije desde el principio, que siendo tú abogada, ese es en este campo de aplicación mental. Porque es la sorpresa. Yo he conocido muchos profesionistas. Simplemente el fundador es médico ginecólogo. Médico ginecólogo. Sí. Yo tengo compañeras enfermeras, tengo alumnos contadores, una médico oftalmólogo, tengo distintas carreras. Sí. Y en distintas empresas o de manera personal. ¿Por qué es la sorpresa que sea abogado? Porque no estamos acostumbrados a que, independientemente de tu carrera profesional, incursiones en otros campos que aparentemente no tienen nada que ver con la parte legal. Bueno, visto así. Es que sí tiene mucho que ver. Sí, en realidad tiene mucho que ver. Aquí, platícanos. La abogacía te habla de leyes, sí. Códigos, reglamentos, normas. Aquí también. La vida tiene ley, orden y sistema. Entonces, como aplicador tienes que entender las leyes de la vida. Y como dice el mundo legal, dice, el desconocimiento de la ley... Dice, no te exime de tu desconocimiento. Claro, es cierto. Entonces, es el verdad, desconocimiento es cierto. De las leyes de la vida no te eximen de su cumplimiento. Si tú o yo o cualquier persona viola una ley de la vida, la persona que la viola es la que sufre las consecuencias. Sí, es verdad. Entonces, realmente tiene mucho que ver. Parece que no, pero sí, sí hay. Yo encuentro mucha similitud. Mira. Me estás dando respuestas que yo no imaginaba, ¿eh?
Entonces, si una persona en el mundo legal viola una ley, pues se ve castigada, ¿no? Si acá una persona viola, como las leyes físicas también, si una persona viola la ley de la gravedad, pues claro, sufre las consecuencias. Claro, entonces, claro, claro. También aquí hay leyes. Sí. Hay orden, hay sistema, como en el mundo legal. ¿Das conferencias, das pláticas en empresas? ¿Qué haces en las empresas? Sí, también se enfoca para empresas. En este momento estoy preparándolas, las conferencias. Ya las están impartiendo en el instituto, dirigidas a empresas. Pero yo me he enfocado más bien a temas de salud o temas personales. También hace unos días di conferencia a unos candidatos para... Ya ves que estamos en momentos de elecciones. De campañas, de candidatos, también, sí. O sea, en el mundo político también esto tiene mucho tema. ¿Y tuviste un grupo de candidatos? Sí, me pidieron todavía. Por cuestiones de distancia ya no pude ayudarles, pero sí me pidieron que vaya constantemente. Voy a programar conferencias con ellos. Bueno, ya que terminen elecciones, sí, cursos y, claro, y conferencias. Muy bien, muy bien, muy bien. Uh-huh. Eso me sorprende también. Me sorprende que haya personas de esta disciplina que es la política, uh-huh, que se interesen. Uh-huh. Sí, así es. Eso habla bien de esas personas, ¿eh? Uh-huh. Independientemente de la corriente política que tengan, independientemente del partido, ellos como personas están dando una muestra de un propósito que tienen para su vida, posiblemente nuevo en lo que hacen. Sí. Lo primero que les dije es: deja hablar mal del otro partido. No vamos a hablar partidos, nada más. Le dije: deja hablar mal del otro partido. Algo que me decía mi maestra y que dice: si no tienes nada bueno que decir, mejor no digas nada. Es cierto, es verdad, es verdad. Sí, sí, lo sí, sí. Trato de aplicarlo. Sí, sí, sí. Pero sí, entonces, sí, sí. Y empecé: ¿qué es lo que tienes bueno de ti? En ellos, ¿no? Les pregunté cuáles son tus cualidades y entonces a reforzar esa parte buena de ellos. Sí. Tenemos 3 minutos, uh-huh, así que son tuyos. Ay, muchas gracias. ¿Con qué quieres cerrar? Es tan amplio este tema. Los invito a que incursen en este mundo. Yo le llamo el mundo mental. Sí, 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 claro. Ser conscientes de lo que estamos pensando, de lo que estamos haciendo, de hacia dónde dirigimos nuestras vidas. Sí. Y que si les interesa, estoy a sus órdenes, claro, para dar clases como maestra, o si están en un lugar distante, lo pueden tomar en línea o a través del instituto o con otros maestros, porque en realidad formamos un equipo. Somos ya un grupo grande de maestros que estamos distribuidos en varias partes de la ciudad. Perfecto. Y entonces, mira, a través del instituto se reubica en alguna zona de una colonia. Lo que es el bien pensar, uh-huh, el bien pensar, uh-huh, ser compartido con los demás. Uh-huh. Sí. Es tan abundante, vamos, el pastel, sí, que para todos hay. Exactamente, sí, somos muchos maestros y estamos distribuidos en varias zonas de la ciudad. Bueno, entonces, pero somos un equipo. Tú estás ubicada en Álvaro Obregón, número 284, sí, 284, cuarto piso. ¿Tienes algún teléfono? Claro que sí, es un celular. Sí. Es el 55. Sí. 54. Sí. 06. Sí. 44. Sí. 13. Lo voy a repetir: 55 54 06. 4413. ¿Y tú lo contestas? Sí. Ah, perfectamente. Sí, bien. Sí, sí. ¿O te pueden enviar un correo electrónico? Ah, también, por favor, ¿cuál es? Es Fabiola con V. Sí, Fabiola con V chica o V de vaca, como sí aprendimos. Fabiola, sí. Punto León. Sí. Arroba. Sí. Aplicación mental. Ah. Punto MX. Muy bien. Muy bien. Perfecto. Pues hay información. ¿Alguna duda? ¿Alguna? Pues las dudas son para que vengas en otra ocasión. Mira, una sola presentación de una hora, pues no es suficiente. No. Primero porque en lo particular me ha sembrado una idea que yo no tenía en mi mente. O sea, no lo tenía incorporada aquí en mi vocabulario mental. Aplicación, uh-huh, mental. Uh-huh.
me dejas lógicamente el deseo de poder leer por lo menos alguno de los libros, claro, hacerlo. Y preguntarte, porque hay muchas cosas que, vamos, a lo mejor quizás alguna las entienda, pero cuando tienes un maestro contigo que te guíe, ¿sí? Es diferente. Es distinto. Sí, sí, es totalmente diferente. Y mira, conociéndote ahora, Fabiola, en esta disciplina mental, yo percibo que tú eres una persona que, además, como tiene la buena disposición de compartir, facilitas mucho las cosas. Así. Y tú dijiste desde el principio, hacer que las cosas fluyan con naturalidad. En el bien, en el amor. En el bien. En el caja, sí, claro. Por el aprender mis lecciones de vida en el camino del amor. Sí. Isabel, ¿cómo estamos? ¿Llegamos al final, Isabel? ¿Ya? ¿Hemos terminado, Isabel? Pues sí, ustedes despidan. Muchas veces. Gracias. Gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias, Fabiola. Enorme. Qué amable. Isabel, muchas gracias. Recuerden que más tarde el video ya estará en YouTube. Hasta pronto.